Bueno, mira, en diciembre estaba pagando 80, que me parecía que no existía ese número, pero bueno, necesitábamos un ajuste. Lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas, pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente. Ya en enero se me fue a 120, después a 180 en febrero, y hoy me encontré con esta factura, lo cual me están cobrando también un retroactivo. A ver, yo lo estoy midiendo desde el lado de la pyme. Yo analizo Sí, el sí. negocio, el rendimiento del negocio. Si no dan los números, uno se va achicando. ¿Te Me parece? votaron, Me dijeron que había que hacer un ajuste. Lo entendemos, pero siempre lo mismo. ¿Y la casta dónde está? La casta, ninguno se ajustó. Te lo digo en todo sentido, ¿eh? sí. Porque yo tengo comerciantes de la vuelta que le ha venido un millón de pesos por mes, ahora le va a venir de luz. Yo lo Estamos estoy todos. analizando a nivel negocio. Si vamos a dar productividad para generar fuente de laburo, no podés matar a los comercios, a Claro, las pymes, total. ¿entendés? Y la realidad es la gente que tiene que pagar la factura y los impuestos. ¿Para qué? Para que se la sigan robando. O sea, no se ponen de Sí, acuerdo, todavía es. están discutiendo, y después los modos. No, no, la verdad que no veo futuro. Yo Podés no. hacer un ajuste como lo estás haciendo. Claro, Es Fabio. triste decirlo, está bien, andá a fondo, pero te vas a quedar sin nada. Sí. O sea, vas a terminar de destruir todo y después vamos a reconstruirlo, los que sobrevivieron. Sí, Pero la gente el va a tema es salir a quién la calle llega. porque va a salir a defender sus derechos. El tema es Sí, quién pero llega, esto ¿no? es normal, no es que lo estoy inventando yo. Yo voy a salir a gritar, yo la del chanchito, la de los ahorros de toda la vida no lo toco. Después la gente si lo quiere pagarlo y dice no tengo escapatoria. No, no tenés escapatoria, no, vos sos ciudadano y hacete No, respetar. Y hay sí. gente que pobre. Está peor que uno, ¿me entendés? O sea, yo me quejo desde el lado de la administración de mi empresa, de mi comercio, no es una empresa, es un comercio. Y me imagino la gente que ni llega a fin de mes, ¿me Sí. entendés? ¿Cómo hace para vivir? Porque también, vos fíjate, yo busco un peluquero. Yo ya no puedo buscar más un peluquero de Tigre o un peluquero de Quilmes. Claro, O para un el tengo que buscar gente de Capital Federal que esté cerca, afín a mi negocio, porque el tipo, si calcula lo que tiene de viático. O sea, todo es un gran caldo de cultivo para una gran explosión.